tardes. Vamos a ir comenzando. Hoy vamos a estar trabajando principalmente alrededor de, permítame, vamos a estar conversando sobre factorización LU de matrices. Y eliminación gaussiana. Eliminación gaussiana es algo que estoy completamente seguro que ya saben hacer. Eso es una competencia que se adquiere en la clase de vectores y matrices. Y vamos a ver cómo nos sirve o cómo nos ayuda la eliminación gaussiana para factorizar cierto tipo de matrices, que vamos a ver cuáles son. Entonces, el enfoque que vamos a darle a la eliminación gaussiana va a ser un poquito distinto. Entonces, el enfoque que vamos a estar utilizando es utilizando matrices que vamos a llamar matrices elementales. Entonces, llamamos matrices elementales a las matrices de esta forma. Una matriz MK donde casi todas las entradas van a parecerse las de la identidad. Excepto unas cuantas que ya les voy a mostrar. Okay. Solo déjenme colocar bien esto. Okay. Entonces, como les digo, la matriz elemental se parece bastante a la matriz identidad. De hecho, toda la parte triangular superior, por decirlo así, es idéntica a la de matriz identidad. Entonces, permítanme. De hecho, estos ceros de aquí sobran un poquito. Entonces, la parte triangular superior, imagínense cómo es de la identidad. Ahora, la cuestión está aquí. Esta, que es la késima columna, es la única que va a ser diferente de la identidad. ¿Por qué? Al inicio comienza exactamente igual que la késima columna de la identidad, pero debajo del 1, de la entrada K, K, vamos a tener aquí ciertos numeritos que vamos a estar llamando con la letra M y con los subíndices las entradas. Esa sería la fila K más 1, coma K. Entonces, la entrada es M sub K más 1, coma K. Entonces, esa es la entrada justo debajo de la entrada K, permítanme. Bien, entonces, y justo debajo de esta MK más 1, K, pues está MK más 2, K. Luego seguiría la MK más 3, K. Y así hasta la última entrada que sería M, bueno, vamos, aquí no lo especifiqué, esta matriz es cuadrada de N por N. Entonces sería N, K.
Entonces, de ahí todo el resto de las entradas van a ser cero. Mejor dicho, todo el resto de las entradas, a diferencia de estas que están abajo de la entrada acá como acá, son exactamente iguales a las de la identidad. Entonces, hay unos en toda la diagonal principal, todo el resto de las entradas son cero, excepto las que están debajo del 1 de la caésima columna. Entonces, a esta matriz se le llama matriz elemental. Y de hecho, tiene la particularidad que se puede escribir como la identidad más MK transpuesta por EK. Perdón, le hice al revés. Es un producto exterior para que sean matrices. Aquí lo que había hecho era un producto interno. Donde MK es un vector que tiene ceros en todas las entradas, excepto en la. Vamos a ver. Esta es la caésima entrada. Y a partir de ahí, las entradas son las que aparecen en esta parte de abajo. MK más 1, como acá. MK más 2, como acá. Y así hasta MN, como acá. Entonces es el vector que tiene 0 en todas las primeras entradas y a partir de la K más 1 contiene a estos elementos de aquí, a estos escalares. Y pues para estar acorde a las dimensiones, lo vamos a transponer. Y EK, este ya lo hemos definido, es el vector canónico o estándar que tiene 0 en todas las entradas y en la caésima tiene un 1. De ahí los demás son 0. Entonces, si ustedes hacen el producto exterior de esta matriz, perdón, de estos dos vectores, les va a quedar una matriz que tiene 0 en toda la matriz, excepto en estas entradas donde están los MK. Entonces, cuando ya lo suman a la matriz identidad, solo le agrega los unos en la diagonal. Y así se genera esta matriz elemental. Entonces, ¿qué propiedad tienen de importante estas matrices elementales? Que todas son invertibles. Todas tienen inversa. Tienen inversa porque son matrices triangulares con uno en toda la diagonal. Entonces el determinante de esta matriz es 1, que es distinto de 0, por lo tanto tiene inversa. Esa es la propiedad más interesante, la que más nos sirve. Y de hecho, resulta que tenemos que determinante de MK es igual a 1, entonces MK es invertible. Y no conformes con eso, resulta que la inversa está dada por, entonces aquí MK inversa es una matriz con la siguiente estructura. Entonces es muy similar a M. Es muy similar a MK. Este es un 0. Y de hecho hace falta una más. Okay, entonces, como les decía, esta matriz va a ser prácticamente de la misma forma de la matriz MK. Donde va a cambiar es única y exclusivamente bajo la columna K también.
esta de aquí. ¿Cuáles van a ser estas entradas? Bueno, simplemente lo voy a poner en azul, menos mk más 1, k, menos mk más 2, k, y la última va a ser menos mn, k. Entonces resulta que la inversa es simplemente estos negativos, los negativos de la entrada que aparecen aquí. Eso es bastante útil, sobre todo para el cálculo, porque podemos calcular la inversa sin necesidad de hacer ningún procedimiento, ya solo tenemos la forma. Entonces se puede calcular la inversa sin costo computacional, es decir, sin invertir tiempo en un código que la calcule. Entonces eso es bastante útil. Y vamos a ver, y bueno, otras cositas que ya les voy a ir comentando. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Considere el vector A dado por A1, A2, hasta AN, donde A1 es distinto de 0. Solo un vector. Entonces, considere también la matriz M dada por 1 menos A2 entre A1 menos A3 entre A1. Bueno, el A3 no hace falta escribirlo, simplemente todos van a seguir esa misma estructura hasta menos A sub N A1. Esa es la primera columna, de ahí todos los demás igual a la identidad. Bueno, de hecho esta tercera columna no la necesito. Entonces, ¿qué resultaría de multiplicar m a la izquierda del vector A? Entonces, resulta que lo que nos va a quedar es, vamos a hagamos la multiplicación, entonces la matriz A por, la matriz m por el vector A, primera fila por todo el vector, me queda la identidad. O sea que, perdón, me queda solamente el primero, porque ahí todos los demás van a estar multiplicados por cero. Primera fila por el vector A, me va a quedar solamente el primero, así que la primera entrada es A1. De ahí, para la segunda entrada, multiplico la segunda fila por todo el vector, tenemos entonces primero A1 por este elemento, lo que nos deja simplemente menos A2, luego 1 por A2, lo que se cancelaría con el A2 que quedó del anterior, o sea que llevamos 0, y en todos los demás, como hay ceros en la segunda fila, como hay ceros ahí, los demás términos del A3 hacia abajo van a estar anulados por esos ceros de la segunda fila. Entonces prácticamente lo que nos va a quedar es 0. En el A3 va a pasar algo similar. El primero va a ser A1 multiplicado por menos A3 entre A1, lo que nos va a dejar menos A3. De ahí en la segunda entrada, de hecho la vamos a escribir acá, solo para ver la situación. Menos A3 entre A1 y así hacia abajo, 0, 1. 0 acá, 0 y 0. Entonces, para el tercero, como les decía, este A1, al multiplicarse por esto se cancela, queda menos A3, A2 por 0, no afecta, A3 por 1 me queda A3, cancelándose con el menos A3 que teníamos del primer término, y de ahí todos los demás están multiplicados por 0. Así que nos va a quedar 0.
¿Y qué sucede? Pues que la misma idea va a ocurrir con todos los demás y nos queda exactamente igual a cero. Así que realmente cada vez que nosotros hacíamos eliminación de Gauss en un, o queríamos anular todos los términos de una columna en el proceso de eliminación de Gauss, lo que hacíamos indirectamente era multiplicar por esta matriz. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, multiplicando cada vector o un vector por una matriz. ¿Qué es lo que sucede? Que si en lugar de un vector multiplicamos por toda una matriz, recordemos esto. Recordemos que si A es una matriz que se puede escribir como, voy a usar otra, debo usar X, X1, X2, X3, hasta XN, donde los X y son columnas de A. Entonces nosotros habíamos visto que una de las formas alternativas de representar este producto M por A era M por X1, M por X2, M por X3, hasta M por XN. Entonces, ¿qué sucede? Este M de X1 es el único que va a quedar con ceros debajo del primer elemento, que es el que así lo construimos. Este X1 es este A, en este caso. Entonces, lo que vamos a tener es la primera entrada tal y como está y todas las demás de la primera columna iguales a cero. ¿Significa que va a pasar lo mismo con las demás columnas? No. ¿Por qué no? Porque cada vector necesita una submatriz en específico. Es decir, para cada columna nosotros necesitamos su matriz elemental asociada. Entonces, va a modificar las entradas, pero no necesariamente las haga todo a cero. Y eso es lo que normalmente pasaba en eliminación de Gauss. Hacíamos la eliminación de Gauss en una sola columna y todas las demás se modificaban, pero aún así había que trabajarlas. Entonces, la cuestión aquí es que no solamente vamos a tener una matriz elemental multiplicando nuestra matriz original, sino un montón de matrices elementales. Entonces, vamos a ver. Permítanme. Okay. Bien, entonces con eso, resulta que nosotros podemos construir una factorización de la matriz A. Y ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, esto ya sería directamente factorización LU. Bueno, de hecho todavía no. Todavía me falta un poquito para eso. Esta es la parte de eliminación gaussiana todavía. Esa fue la anterior fue la parte de matrices elementales. Ahorita vamos a la eliminación gaussiana como tal. Entonces nosotros partimos de esta matriz, que es la 1 a 1, 1, perdón, 2, 1. 3, 1, sí, hasta a n 1. Aquí era 1, 2, 2, 2, 3, 2, hasta a n 2. Y la razón por la que lo estoy haciendo así es justificada, así que N3 y vamos a hacerlo y terminar de construir la matriz 1N, 2N, 3N, NN.
Okay, tenemos esta matriz A. Entonces, nosotros vamos a multiplicar esta matriz por la izquierda por la matriz elemental que haga que toda la primera columna se reduzca a la primera entrada con que quede exactamente igual y todas las demás es cero. Eso sería hacer cero todos los elementos de aquí excepto el primero. Entonces a esa matriz la vamos a llamar M1. M1 es la matriz elemental que, por cierto, aquí por fines de conveniencia voy a darle nombre a las columnas. Entonces M1 es la matriz elemental tal que, o mejor dicho, asociada a A1. Es decir, tiene la misma estructura que vimos antes. Asociada a A1. Tiene esta misma estructura. Entonces, cuando nosotros hacemos M1 por A, nos va a quedar lo siguiente. Y aquí, para no escribirlo todo de nuevo, voy a copiarla. Y permítanme. Ponerlo acá. M por A1 va a quedar así. Todas estas entradas pasaron a ser cero. Ahora, toda la primera fila queda exactamente igual, porque en la matriz elemental tiene un 1 aquí al principio. Acá. Tiene un 1. Entonces la primera fila queda exactamente igual de la matriz. Y las siguientes entradas van a modificarse. No nos interesa realmente cómo queden. Así que lo único que voy a hacer es que voy a ponerles un superíndice 1 a todos, como indicando que simplemente es la versión 1 y que las originales eran como la versión 0, por decirlo así. Pongo entre paréntesis el superíndice para distinguirlo de un exponente. No es un exponente, es solo un índice. Entonces, a toda esta matriz que nos quedó la vamos a llamar A y con el mismo superíndice 1. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nos interesa hacer cero todos los elementos abajo de esto, abajo del 2, 2. Entonces, el problema está en que nuestra matriz elemental nos hace, o la matriz elemental que construimos antes nos hace cero a todos los que están debajo de la primera entrada. Entonces, ¿cómo la modificamos? Bueno, vamos a concentrarnos primero en esta matriz de aquí, la interna. O sea, como si lo tomáramos por bloques, iría algo así. Esta matriz de acá abajo. Entonces, podemos construir a A o podemos escribir A supra 1 en bloques como A1, 1. Abajo el vector de ceros. Aquí un vector B, llamémosle. Simplemente esto de acá arriba. Y acá abajo una matriz A1, gorrito. Entonces la matriz aquí está por bloques. No siempre es necesario dibujar las líneas. Simplemente, y para hacerlo evidente que estamos por bloques. Y entonces vamos a construir. Construimos la matriz A2, perdón, M2, gorrito,
Matriz elemental. Asociada a. Vamos a ver. Y aquí simplemente voy a decir que a 1, a supra 1 gorrito, se puede escribir en términos de las columnas, que serían estos mismos elementos de aquí, solo que les quiero dar un nombre para hacer escribirlo más sencillo. Y le voy a llamar a 1 supra 1 gorrito, a 2 supra 1 gorrito, y así hasta a bueno, que de hecho la numeración correcta para no perdernos debería ser que este es A2. Recuerden que es solo un nombre. Entonces, a este es A3 y este es AN supra 1 gorrito. Entonces, estas columnas son las que aparecen acá abajo en la matriz por bloques. Este de aquí. Entonces, la matriz M2 gorrito está asociada a A2 gorrito supra 1, o sea, solamente a este vector. Con lo cual, esta matriz lo que va a hacer es que, entonces, M2 gorrito por A1 gorrito nos va a quedar una matriz con A22 supra 1. O sea, este de aquí, este lo va a dejar exactamente igual. Y todas las entradas de abajo van a ser 0. Y todo el resto, la primera fila de A1 gorrito la va a dejar igual. Entonces, este va a ser A23 supra 1. Y así hasta A2N supra 1. Esa va a dejar exactamente igual. Y todas las entradas de aquí abajo, lo que van a ocurrir es que van a quedar modificadas. No necesariamente cero, pero van a quedar modificadas. Entonces, esta va a ser A33. Le voy a poner supra 2, porque es la segunda modificación. Aquí A3N supra 2. Y así hasta abajo. N3 supra 2 hasta A sub NN supra 2. Entonces, ok, y técnicamente nosotros podríamos volver a repetir ese proceso, volver a partir este en bloques y generar una M3 gorrito, M4 gorrito y así hasta la última. Entonces, esa es la idea que quería sacar, pero hay un detalle todavía. Este M2 está multiplicando solo, este M2 solo está multiplicando a 1 gorrito, no a toda la matriz A. Y yo lo que quiero es que me multiplique a toda la matriz A. Entonces vamos a extender M2 por bloques. Entonces, sea M2, ya sin gorrito, lo siguiente. Un 1 aquí, un vector de ceros, otro vector de ceros y aquí M2 gorrito. Es una matriz por bloques. Entonces, resulta que al extenderlo de esta manera, estoy diciéndole, y luego al hacer la multiplicación de M2 por A1, entonces le estoy diciendo que la primera fila me la deje tal y como está y la primera columna también. Entonces la primera fila va a quedar tal y como está, la primera columna también. Sobre todo nos interesa que la primera columna se quede como está para no perder estos ceros que están aquí, que son estos. Entonces así, M2 por A1 va a ser igual a, de hecho va a ser
Voy a hacerlo un poquito grande. Va a ser el A11 normal. Recuerden que la primera fila queda tal y como estaba. A1, 2, 2, hasta A1N. En la segunda fila hay un 0 aquí. Aquí quedó el A2, 2, supra 1. Porque la primera fila de A1 gorrito no se modificó. Hasta A2N supra 1. De ahí en la tercera fila, este quedó 0, este se volvió 0. Y de hecho, permítame que lo había hecho yo de 3 por 3. Así que falta 1. De supra 1 eran de. Supra 1, supra 1. Y aquí el A33 ya es la segunda modificación, así que eso le llamamos supra 2, hasta A3N supra 2. Y todas las entradas debajo de este vector quedaron como 0, debajo de A1 quedaron como 0, todas las entradas debajo de A2, 2, 1, supra 1 quedaron 0. Y todas estas entradas de acá abajo simplemente quedaron modificadas. Entonces, AN3 supra 2 hasta ANN supra 2. Y a esta matriz que nos quedó la vamos a llamar A supra 2. Y a partir de aquí creo que ya me van tomando cuál va a ser la estrategia. Va a ser primero dividir esta matriz en bloques. El bloque sería así. Ahí disculpen la. Voy a usar la regla que por eso está. Entonces la dividimos así por bloques. Y pues vamos a repetir. Vamos a crear una matriz M3 gorrito para esto de aquí. Y luego, cuando ya la tengamos creada, vamos a expandirla por bloques. Así como, perdón, le di doble clic. Así como hicimos aquí con M2, la vamos a expandir, solo que en este caso ya no voy a tener el 1 aquí, sino que una identidad de orden 2, porque vean que aquí me quedó una matriz de 2x2, entonces no puedo tener 1 ahí, sino me va a quedar la identidad de orden 2. Aquí una matriz de ceros en la parte de abajo, y aquí me va, al extender M3 va a quedar otra matriz de ceros acá arriba. Y esta es la única que se va a modificar. Y pues vamos a seguir haciendo esa iteración y vamos a seguirla haciendo hasta, y esa es la parte a la que quiero llegar, continuamos de esa manera. Manera hasta que o hasta llegar a sub n menos 1. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué hasta n menos 1 y no hasta n? Porque al final la eliminación de Gauss consiste en n menos 1 pasos. Hacer ceros los elementos debajo de la diagonal en la primera columna, ese es el primer paso. El segundo paso es hacer ceros los elementos debajo de la diagonal de la segunda columna. El tercer paso es hacer cero los elementos debajo de la diagonal de la tercera. Y el último paso es hacer ceros los elementos debajo de la diagonal de la penúltima, de la n menos 1. Porque ya cuando hagamos eso, vamos a tener la matriz de forma triangular y no vamos a necesitar otro paso adicional. Entonces, este paso, todo este procedimiento lo vamos a hacer n menos 1 veces hasta llegar a n menos 1. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver una cosita. Paso. Ok.
Entonces, permítanme, estoy. Ok. Entonces, ¿cómo se va a ver esta matriz A menos 1? A supra menos 1, supra N menos 1. Entonces, cuando ya lleguemos a este punto, la matriz que vamos a obtener va a ser esto: A1, 1, luego 0, 0 y todo lo demás. Eso quedó tal y como la dejamos desde el primer paso. De ahí, A1, 2, A2, 2, supra 1, de ahí 0, hasta acá. De ahí, A1, 3, A2, 3, supra 1, A3, 3, supra 2. Y de ahí, como ya vamos a haber terminado, todos los demás van a ser ceros. Y el de aquí va a quedar A1N, A2N supra 1, aquí A3N supra 2. Y como van viendo, por cada fila, mejor dicho, según el número de fila, es el número de pasos que va a ser afectado. En la primera fila no fue afectado por ningún paso. La segunda fila fue afectada por el paso 1. La tercera fila fue afectada por el paso 1 y el 2. Y así. Entonces, cuando lleguemos a la última, la NN, esta última fila va a haber sido afectada por N menos 1 pasos. El 1, el 2, el 3, hasta el N menos 1. Y pues toda esta matriz va a tener la forma triangular superior. X0. Esta va a ser la forma de la matriz, la diagonal acá es triangular superior, aquí están todos los elementos y aquí debajo van a ser 0. Y pues en sí, en eso consiste el proceso de eliminación de Gauss haciéndolo con estas multiplicaciones de las matrices M. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que, a pesar de hacer estas extensiones de aquí, la matriz sigue siendo una matriz elemental, porque sigue teniendo la estructura de la identidad y solo en la columna 2, en este caso, es donde va a tener los elementos cambiados. Así que sigue siendo una matriz elemental. Entonces, la cuestión es, esto no es la matriz A que tenía, esta es la matriz A a la N o A supra N menos 1. Esa es la matriz que tengo. Entonces, la cuestión es, ¿cómo puedo escribir esto en términos de la matriz A original? Entonces, tenemos que, o veamos que, A supra N menos 1. Esta surgió de M, N, N, M sub N menos 1, esta matriz elemental, por A supra N menos 2. Esta es MN menos 1 por MN menos 2, A supra N menos 3. Y así podemos continuar hasta que regresemos a la matriz original, que sería entonces M sub n menos 1, M sub n menos 2, y así sucesivamente hasta M1 por A. Entonces, prácticamente nosotros tenemos aquí que esta matriz que nos quedó es igual a toda esta multiplicación de matrices. ¿Qué es lo bueno? Que todas y cada una de estas matrices se pueden, o sea, son invertibles. Pero antes de eso, hay un pequeño detalle aquí, que no lo comenté más que todo para no hacer más trabado esto, pero hay una condición o varias condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder construir esto. Y es que si nos fijamos más arriba, y donde empecé,
¿Cuál es la condición para que yo pudiese obtener esto? Esto que hice aquí. La única condición que pedí es que el primer elemento de del vector no fuese cero. Entonces, aquí, al realizar este procedimiento de acá abajo, estamos haciendo varias suposiciones. Primero, que esta entrada de aquí, la 1, 1, no fuese cero. De ahí que después de aplicar lo primero, de multiplicar por M1, el A2, 2 supra 1 tampoco fuese cero. Después de aplicarlo, el A3, 3 supra 2 no fuese cero. Y así sucesivamente, todos esos elementos que me van quedando en la diagonal en cada paso, estoy suponiendo que no sean cero. Así que eso es lo que tengo que considerar para que sea válido este procedimiento. Ahora, ¿qué hacíamos normalmente en vectores y matrices? Que si alguno nos daba cero, podíamos intercambiar filas. Entonces, también se puede hacer, solo que ahí el método es un poquito diferente. Probablemente lo veamos en la siguiente clase. Pero aquí estábamos suponiendo que siempre nos iba a quedar distinto de cero. Entonces, a eso se le conoce exactamente como, permítanme, lo tengo aquí, este nombre, este es el método de eliminación de Gauss sin pivoteo. Entonces, realizamos. El método de eliminación de Gauss. Sin pivoteo. Permítame, ok. Y a cada uno de esos elementos que les dije que estábamos suponiendo que fuesen distintos de cero, se les llama pivotes. Entonces el pivoteo consiste en cambiar de pivote. Entonces aquí este método fue sin pivoteo. Ahora, un detalle importante. Esta matriz A supra n menos 1 que nos quedó tiene la particularidad de ser triangular superior. Aquí está. Y resulta que cada una de estas es triangular inferior. La matriz A no, pero las demás sí. Las matrices elementales todas eran triangulares superiores. Y no solo eso, en toda la diagonal siempre tenían unos. Todas estas matrices elementales tenían unos en la diagonal. Así que además de ser triangular inferior, se les dice triangular inferior unitario. Para ser específico, que tienen entradas con uno en la diagonal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Resulta que tenemos esta propiedad, que de momento no la vamos a demostrar, tal vez se requiera demostrar en algún punto. Y la propiedad es que producto de matrices triangulares inferiores es triangular inferior. Bueno, de hecho podemos decirlo como varias propiedades. Y lo otro es producto de matrices triangulares inferiores unitarias es triangular inferior unitaria también.
sea que si hay, todas tienen unos en la diagonal, el resultado también va a tener unos en la diagonal y va a ser triangular inferior. Y pues resulta que casi nunca uno utiliza triangulares superiores que sean unitarias. Pero resulta que sí podemos llegar a tener producto de matrices triangulares superiores. Entonces, producto de matrices triangulares superiores resulta que también es triangular superior. Entonces, estas son tres propiedades que se cumplen con matrices triangulares y que nos sirven, sobre todo, para describir lo siguiente. Tenemos que A es igual a, permítame, sería toda esta multiplicación inversa. Por a n menos 1. Entonces, resulta que como todas estas son triangulares superiores, perdón, inferiores unitarias, el producto va a ser triangular inferior unitario y además ese producto va a ser una matriz elemental. Ya les voy a mostrar cómo queda. Y entonces tenemos nosotros que las matrices elementales tienen inversa, eso ya lo vimos, así que esta inversa existe y nosotros podemos escribir A como producto de estas dos matrices. Si les ponemos nombre y a todo esto de aquí, bueno, antes de ponerles nombre, voy a distribuir esta inversa, porque como todos y cada uno de los elementos de la multiplicación son invertibles, entonces puedo escribir esto. Recuerden que el orden va a estar invertido. Entonces va a empezar con M1 inversa, M2 inversa, hasta MN-2 inversa, MN-1 inversa, por AN-1. Ok, entonces ahora sí, le vamos a poner nombre. A esta le vamos a llamar una matriz L y a esta le vamos a poner de nombre U. Y resulta que esto nos da pie a escribir a AA como multiplicación de L por U, que esta es la conocida factorización LU. Entonces, ¿qué particularidades tiene esta factorización LU? Que L es triangular inferior. Unitaria. Y que U es triangular superior. Y nada más, triangular superior. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer esta factorización? O sea, ¿para qué realizar todo esto? Pues resulta que la utilidad, o mejor dicho, antes de la utilidad, para seguir la. Para no perder el hilo, les dije que iba a mostrarles cómo se vería la matriz L, que es la multiplicación de todas estas inversas. Entonces, la matriz L se vería así, donde L estaría dado por, sería así, 1 y luego menos M, que sería 2, 1, menos M, 3, 1, y así hasta el último, menos M, N1, 0, 1, menos M, 3, 2, así hasta menos M, N2, 0, 0, 1, menos M, N3,
aquí todo 0, todo 0, después de esto todo 0, la diagonal son todos 1. Y por este caso voy a añadir la penúltima fila, mejor dicho, la penúltima columna. Entonces, perdón, voy a hacer esto. Para que quede mejor. Entonces, menos 0 es menos m, n menos 1,1, menos m, n menos 1,2, menos m, n menos 1,3. Y ahora sí, en la diagonal aquí va a quedar 1. Aquí va a quedar 0. Y el último, antes de este 1 de la diagonal, va a estar m, n menos 1,n. Perdón. N, n menos 1. Entonces, esta va a ser la estructura de la matriz L. El menos es claro porque es de las inversas. Recuerden que la inversa de cada matriz elemental sacaba este menos. Y entonces cuando multiplicamos matrices elementales, donde las entradas que son distintas de la unidad están en diferente columna, prácticamente solo se van apilando una con otra. Entonces, para que explicarlo un poco mejor, voy a regresar a la parte donde estaban. Entonces, esta es la. Entonces, tengo esta matriz elemental. Si la multiplico con otra matriz elemental donde las entradas que están aquí, o mejor dicho, las entradas que no son cero, están en otra columna que no sea la K, entonces al multiplicarlas se genera no una matriz elemental como tal, pero lo que sí se genera es prácticamente la combinación de las dos matrices. Es decir, si aquí multiplico este MK por M1, lo único que va a ocurrir es que todas estas entradas que eran cero en la primera columna ya no van a ser cero, van a ser las entradas de la M1. Entonces aparecería aquí M1, M sería 2,1, en y así todas las demás. Entonces, ese es el efecto de multiplicar matrices elementales que no comparten la columna. Entonces, como les había comentado que las inversas también eran matrices elementales, al multiplicar todas estas inversas que aparecieron acá abajo, al multiplicar todas estas inversas, que son todas matrices elementales, entonces solo se fueron apilando todas esas columnas. Entonces, esta M1 otorgó todos estos elementos de aquí. La M2 otorgó estos y así hasta la última que otorgó este término de aquí. El de la entrada M sub N, N menos 1. La entrada N, N menos 1. Ok. Y la matriz U, pues es la que nos quedó de la eliminación gaussiana. Y pues esta va a ser la forma. Entonces aquí, donde L es esto, y el M sub I, J, es decir, estos elementos que están aquí, son el, vamos a ver, es el A y J en el paso J menos 1, si no me equivoco, lo voy a revisar directamente de aquí. Para dejarlo bien. Entonces, perdón, está un poquito. Okay.
que sí, así, el j menos 1 entre el de la diagonal, que es jj, j menos 1. A ver. Justo así. Entonces, aquí es donde nosotros observamos que estos términos que nos van quedando en la diagonal principal, cuando en la medida vayamos haciendo los pasos, son los que nosotros tenemos que evitar que sean cero, porque no se pueden construir estos. Y esto es para i mayor que j. Por eso son las partes de abajo. Ok, entonces, luego voy a dar datos sobre cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a calcular. El ejemplo pues ya va a quedar para la siguiente clase, que sería el lunes. Y por último les comento rápidamente la utilidad. Esto no era nada complejo. Simplemente, si queremos resolver un sistema de esta forma, a igual a x por b, entonces podemos dividirlo en, o podemos hacer este cambio. Factorizamos A de la forma LU. Entonces, esta matriz tiene una inversa bien sencilla de calcular, que de hecho, okay, sí. Tiene una inversa sencilla de calcular, que como ya les mostré, va a quedar simplemente toda la matriz L, pero cambiada de signo. Entonces, la inversa de L no es difícil de calcular, no hay ni siquiera que calcularla, es fácil de escribir. Y lo que nos queda es esta u, x, por este que es un vector. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo único que hay que hacer es un procedimiento que se llama, o este se resuelve. Utilizando sustitución hacia atrás. Sustitución hacia atrás. Que eso, si bien es cierto, sí ocupa un costo computacional, pero es mucho menor que el de sacar una matriz, es la inversa de la matriz. Entonces, resolver este sistema calculando la inversa es mucho peor que utilizando la factorización LU, porque simplemente esta sustitución es bastante rápida de hacer y la inversa de L se calcula sin necesidad de hacer un cálculo computacional, está teóricamente ya calculada, entonces es mucho, mucho más barato. Entonces, sobre esas cosas se las voy a ir ampliando un poco más la siguiente clase, pero en sí la utilidad principal que le vamos a dar es para resolver de forma más eficiente estos tipos de sistemas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que aclarar de toda esta parte o del desarrollo que hicimos. Si todo está claro, entonces quedaríamos hasta acá. Entonces, seguiríamos el lunes. Y creo que solamente eso. Sí, y solamente eso. Que tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias.